¿Qué es lo que Peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bienvenidos a un video más para el canal. Ayer nos solíamos que iba a ser la pistita o la algo, porque hoy lo que han subido es algo bajo mi punto de vista. Así que lo vamos a comentar, vamos a chequear un poco y obviamente vamos a leer un poquito la opinión que vosotros tenéis al respecto. Es una pista un poco rara, ¿vale? Es una pista un poco rara. Yo creo que no es pista como tal. En plan, ya os hago un pequeño spoiler de para dónde va a ir mi opinión, porque me parece muy raro que solo lo haya tuiteado la versión global y no la versión japonesa, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver un poquito qué es lo que ocurre con todo esto. Como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like, flama, suscribiros al canal y esas cositas. Lo que tenemos aquí, chavales, es literalmente esto de aquí, ¿vale? Esto es el vídeo, insisto, esto es el vídeo que la versión global ha tuiteado. Mirad, la versión japonesa no lo ha tuiteado, simplemente ha hecho un retweet, cuando normalmente ellos también hacen este tipo de post, ¿vale? Es algo muy raro eso, ¿vale? A mí es lo que me hace sospechar de que esto no sea una pista. Y literalmente es esto, ¿vale, gente? El canal de Francia, de París, ¿vale? Si habéis visto las Olimpiadas, habéis visto que en este tipo de barcos han hecho la presentación de todos los países y demás. Esto no es un crucero de Android 17 mirando el móvil. Esto no es eso, ¿vale, gente? Me lo habéis dicho unos cuantos de vosotros. Esto no es un crucero, esto no es... En plan, sabéis que las pistas de esto suelen ser muy acurate, ¿no? En plan, quieren decir cositas, ¿no? Pero esto es que de verdad es que no creo que tenga... No creo que sea ninguna pista, la verdad. Pero bueno, esto es el canal de París, ¿vale? Dejan bastante claro la banderita de Francia. Tenemos aquí una cosilla volando. Luego esto tiene pinta. De verdad, creo que esto es la playa de Barcelona. No creo que sea la playa de Barcelona como tal, pero seguramente sea algo de Estados Unidos. Pero parece la playa de Barcelona, bro. No creo, porque yo creo que lo que intentan hacer es Francia, que es muy potente en cuanto al Dokkan, Dragon Ball y demás. Me imagino que esto será Estados Unidos, ¿vale? Está aquí volando la vaina esta. Y sobre todo, que hayan dicho oh my god, ¿vale? En plan de, es como una muestra muy clara, en plan de, bueno, por si todavía no sabes dónde es esto, pues que sepas que esto es Los Ángeles, ¿no? Que esto es California, que esto es un sitio con playa de Estados Unidos, ¿vale? Es un poco, lo han querido dejar como muy, 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 muy claro, ¿vale? En ese aspecto. Y luego esto no es Japón, ¿vale? Eso no es Japón, eso es China, ¿vale? China, Taiwán, Macao, algunas de estas movidas que son chinos, ¿vale? O sea, han pillado los tres países, o bueno, literalmente Europa, América y Asia, para poner como que algo llega, ¿vale? Insisto, insisto. Si lo miráis desde este punto, esto al final es una movida amarilla, ¿vale? Esto es una movida amarilla, puede ser Kington, ¿vale? Pero creo que realmente esto no es ninguna pista. Obviamente, esto sería... O sea, esto es raro que no sea una pista, ¿vale? Es muy raro que no sea una pista, ¿ok? Es muy raro que no sea una pista, porque esto al final, gente, creo que nunca nos han puesto nada que no sea una pista, ¿ok? Es donde al menos yo quiero llegar aquí. Nunca han hecho esto, ¿vale? Nunca no han puesto una pista. Pero es que esto es lo que parece. Parece más una no pista que realmente una pista de la temática como tal, ¿no? En plan, han pillado literalmente, insisto, los tres continentes. Los tres continentes donde está la versión global. Europa, Francia, América y Asia. Han pillado posiblemente tres de los países más potentes donde se juega el Dokkan. Francia en Europa, Estados Unidos en América y China en literalmente Asia, ¿vale? Entonces, y es algo que está llegando. Es algo que está llegando. Yo de verdad, sé que parece loco que no sea una pista, pero es que es lo que pienso. Creo que no es una pista, de verdad. Creo de verdad que no es una pista, gente. En plan, lo digo muy, 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 muy en serio. Creo que no es una pista. Y el tema de que el Dokkan japonés no lo haya tuiteado, chavales, es para mí otra pista súper mega hiper mayor de que esto no es una pista, ¿sabes? En plan de, creo que lo que están simplemente dando a entender de que está a punto de llegar la Dokkan Worldwide Celebration a lo que sería el resto del mundo, más luego le añadimos esto, ¿vale? De que el Operation Schedules Unifying Coming Up,
¿Vale? Si os fijáis, esto es el tuit fijado. Ni siquiera han fijado esto que acaban de poner ahora nuevo, ¿vale? Por lo tanto, es... No lo sé, man. No lo sé. Yo he puesto aquí varias cositas, ¿vale? Porque, obviamente, gente, mirar esta pista de Broly. ¿Vale? Literalmente, Broly en la película se da una vuelta en el mundo, aparece por varios sitios y aterriza en unas montañas, ¿vale? Es muy posible que dentro de la que yo creo que no es una no pista, pueda ser una pista de que Broly llega por ahí con esto. En plan, al final lo que estamos viendo volar es simplemente un pod, no una nave, un algo, ¿ok? Es un poco esa la movida, ese lore, ese todo, ¿no? En plan, fijaos que da toda la vuelta al mundo y demás, por lo tanto, podría llegar a ser algo, ¿vale? Pero yo he puesto por aquí esta vaina, ¿vale? Cosas que realmente pueden ser. Nada. Simplemente un anuncio de que llega a la Worldwide Celebration. Solo se puso en la versión global. Es posible, ¿no? Es posible. Dragon Ball Saga. Goku viene en una nave y el halo parece Nimbus. Como hemos dicho antes, gente, en plan, Goku viene a la Tierra en una nave, ¿vale? Aquí no parece amarillo, porque se ve full blanco. Aquí se ve full blanco también, por lo tanto, vamos a pensar más en una nave que en otra cosa. Pero aquí se ve full amarillo. Yo creo que simplemente un efecto de velocidad o algo así por el estilo. No creo que sea Nimbus. Pero por poder, puede ser. Saiyan Saga, cuidado con esto, pero Saiyan Saga solo podría llegar a ser... si el countdown es Raditz. Porque solo hay una nave, ¿vale? Solo hay una nave. Entonces, Vegeta viene con Nappa. Son dos naves, ¿no? En plan, ese es un poco... O sea, las pistas estas, chavales, siempre que intentan dar una pista o hacen alguna movida así por el estilo, son muy concretos con esa pista. Muy, 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 muy concretos con esa pista. Increíblemente concretos con esa pista. En plan, no dejan movidas sueltas. No te van a decir... Ay, mira, es que esto, a lo mejor es esto, se parece a esto. No, literalmente te hacen esto, ¿no? El año pasado era muy claro que era una máquina del tiempo y obviamente, pues, la temática era la máquina del tiempo, futuro, bla, 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 llamarlo como queráis, ¿vale? Y obviamente, lo que comentamos es la película de Broly 2, ¿no? Que viene literalmente en una nave dando una vuelta al mundo, ¿vale? Pero vuelvo a insistir, yo, mi posición, la he dejado clara. Creo que esto no es nada. Creo que esto simplemente es un se viene, chavales. Es un se viene, tal cual. Veremos qué es lo que pasa durante estos días. Esto al final lo han publicado hoy a las 5 de la mañana. Nos quedamos hasta las 4 de la mañana esperando, bro. Nos tendríamos que haber quedado una horita más. Pero bueno, veremos qué es lo que podemos cocinar. Esto ya, chavales, empieza. Pero vuelvo a insistir. El tweet fijado sigue siendo el de Schedule Unifying Coming Up, ¿vale? Esto no sabemos qué es lo que quiere decir. Y luego, insisto, Dokkan japonés ni siquiera ha puesto un tweet. Solamente ha hecho retweet a esto. No ha puesto nada, ¿eh? No ha puesto literalmente nada. Así que las cositas, chavales, están por venir. Veremos qué es lo que se cocina. Espero eso, chavales, que os haya gustado el videín. No os olvidéis dejar ahí un pedazo de electroflama. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!